Hola a todos, soy Juan en y actualmente trabajo como desarrollador Drupal en Idealista. Vamos a ver en este vídeo eh, cómo gestionar las dependencias de Drupal 8 con Composer. Eh, Drupal 8 introduce algunas de las mejores y últimas librerías de, de PHP de, de la actualidad. Como por ejemplo Gassel, eh, como cliente HTTP, P PHP Unit para realizar los tests, y en el caso de la, de la, de la librería que vamos a ver en este vídeo, Composer. Bueno, eh, Composer es una herramienta de gestión de, de, de dependencias en PHP que nos permite declarar las librerías de nuestro proyecto eh, de forma en la que es muy sencillo eh, descargar eh, dichas librerías, actualizarlas o eliminarlas. Drupal 8 usa Composer, pero existe el proyecto de Drupal Composer Drupal Project que nos viene mucho mejor preparado para utilizarlo con Composer. Eh, los pasos de instalación aquí los tenemos. Eh, tenemos un enlace para, para ver cómo realizar la instalación. También podemos instalarlo de forma global en Linux. Y bueno, en Windows tenemos un instalador eh, con el que directamente eh, ejecutarlo para que ya tengamos Composer en, nuestra, en nuestro ordenador. Podemos verificar la, la instalación de Composer con el comando eh, Composer-V mayúscula. Esto nos devolverá la versión actual. Y bueno, tenemos también el, el eh, hablando ya del proyecto de Drupal Composer Drupal Project, es un proyecto que está almacenado en GitHub y, y bueno, como podemos ver eh, es es un template en el que es un template en el que vamos a tener también el proyecto de Drupal y con el que podemos gestionar todas las dependencias tanto de Drupal Core como de módulos contribuidos y otros más. También nos facilita eh, el hecho de que nos incluyen al, algunas librerías, como ya nos incluye por ejemplo DRAS o Drupal Console. Y bueno, es muy fácil de aplicar parches, como vamos a ver en la página. Simplemente añadiendo la, esta parte de extra con los, con los parches, el módulo o, o core también en la librería a la que queremos aplicar el parche. Luego una descripción del parche y por último la URL de dicho parche. Es recomendable también añadir en la descripción del parche el, el número de incidencia a la que está asociada eh, dicha incidencia por eh, dicho eh, parche para que en un futuro, si ese módulo ya incluye el parche, podamos consultar eh, de forma muy sencilla si ya ha sido añadido en la nueva versión de nuestro módulo. Sustituye al antiguo DrasMake eh, Anteriormente, a través de DRASS podríamos gestionar las dependencias, tener como una receta de los módulos que se iban a utilizar eh, a través de, de DrasMake Y bueno, eh, esto también nos ahorra el hecho de versionar eh, los módulos contribuidos. De esta manera, simplemente tendremos que hacer Composer Install, cada uno en su entorno, para actualizar las dependencias y tener las mismas versiones que nuestros compañeros. Eh, con este comando, eh, Composer eh, Create Project, de Drupal, de Drupal Composer es con el comando en el que vamos a, a crear nuestro proyecto de, de, de Drupal Project. Eh, los ficheros que utiliza Composer para gestionar todas estas dependencias eh, son el composer.json donde tenemos, eh, es un fichero donde tenemos las dependencias del proyecto y el composer.log donde tenemos las versiones específicas instaladas ya en nuestro proyecto. Los comandos principales en su integración con Drupal son eh, composer require eh, Drupal y luego el nombre del módulo. Si queremos descargarnos un, un nuevo módulo para eliminar un, por ejemplo, un módulo, eh, podríamos usar composer remove y luego Drupal barra el nombre de máquina del módulo. Eh, también podríamos actualizar un módulo a una versión o actualizar, por ejemplo, Drupal, el core de Drupal y eh, se haría con el comando de composer update. Y también es recomendable añadir la parte de la opción de with dependencies. Esto lo que nos hace es que si eh, dicho proyecto tiene también un composer.json con dependencias, también nos las va a actualizar a las últimas versiones. Y por último, tenemos el comando de Composer install que lo que hace es eh, instalarnos, eh, descargarnos las dependencias necesarias que están en, en las versiones específicas almacenadas dentro del composer.log. Vamos a comentar lo que es un flujo de trabajo habitual en el que un usuario 1 hace composer require de un módulo. Este, esto lo que provoca es que se modifica tanto el composer.json como el composer.log. Esta, estas modificaciones se añaden a nuestro sistema de control de versiones como Git, los comiteamos y los eh, hacemos push y enviamos esos cambios a nuestro repositorio. Luego, un segundo usuario, que pueda ser un compañero de, de equipo, se descarga dichos cambios y luego lo único que tiene que hacer es ejecutar Composer Install, que va a tomar todas las versiones específicas del fichero Composer.log para... Eh, instalar eh, dichas versiones y, y que ambos tengan las, eh, los, las mismas librerías actualizadas y en las versiones específicas en el mismo proyecto. Y bueno, por último vamos a ver, eh, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en este vídeo. Hemos visto qué es Composer, eh, qué pasos tenemos que seguir para su instalación, hemos hablado un poco de Drupal Composer, Drupal Project, de las, algunas de las ventajas que nos ofrece, Hemos hablado de los ficheros composer.json y composer.log, y por último hemos visto los comandos principales en su integración con Drupal.